Universidades universitarias instalaron las sextas Jornadas de Investigación UNICA 2015, intituladas Cultura de Paz y Fraternidad, en homenaje al Dr. Antonio Pérez Esteves, acto que se realizó en la Sala Víctor Valera de la Universidad Católica Cecilio Acosta. La decana de investigación y posgrado, Lilia Buscán de Lombardi, como anfitriona, ofreció palabras de bienvenida. Bueno, en la Universidad Católica de Cecilio Acosta, en una forma habitual, continua, ha venido realizando estas jornadas y esta es la sexta. Y siempre la hacemos en homenaje a algún profesor distinguido, en homenaje a algún escritor de mucha trayectoria, en homenaje a alguna temática que nos parece importante. Y bueno, y esta es la sexta. Por eso entonces hemos convocado a todos los investigadores, no solamente de la UNICA, sino de otras universidades, para que nos acompañen hoy. Y de hecho yo creo que va a ser un éxito porque hay bastantes inscritos y bastantes ponencias presentadas. Con una presentación audiovisual sobre la vida y obra trascendente e imperecedera del Dr. Antonio Pérez Esteves, y en honor a este legado para la sociedad, se dio paso a la conferencia magistral en su honor, dictada por la doctora Gloria Comesaña, filósofa e investigadora de talla internacional. El pensamiento del profesor Pérez Esteves se considera importante porque se maneja el concepto de ciudadanía, ¿verdad? Y el concepto de política de llegar a los ciudadanos. Pero de hecho, todos los partidos, grupos políticos, etcétera, en realidad desean que los ciudadanos sean una masa, ¿verdad? Que les escuchen, que hagan lo que ellos dicen, que se crean sus planteamientos y promesas, y de alguna manera, si alguien se presenta, como precisamente Pérez Esteves considera que hay que presentarse, como individuo, como ser contingente, pero si esta realidad va cambiando o yo la puedo cambiar, mañana tengo que hacer unos ajustes en mi pensamiento. Teniendo como base la cultura de paz y la fraternidad tan necesaria en nuestros países, 60 ponentes de diferentes universidades regionales y nacionales participaron con sus papeles de trabajo e investigación. Y esta es una oportunidad excelente para nosotros para intercambiar nuestras experiencias con nuestros pares de investigación, sobre todo con los que están trabajando aquí en la Cátedra Libre UNESCO de lectura y escritura, porque nosotros trabajamos en esa misma área. Durante el segundo día de este evento, en sesión del Consejo Universitario, se le otorgó la designación como profesor honorario al eminente investigador y profesor de la UCB, Esteban Emilio Mozongi, quien ha dedicado su carrera intelectual a la defensa de la lengua y la cultura indígena. El profesor Mozongi tiene una trayectoria de medio siglo en las universidades venezolanas y ha sido uno de los principales intelectuales, lingüistas y antropólogos que se ha ocupado para recuperar las lenguas indígenas venezolanas. Entonces tiene sobrados méritos científicos y universitarios como para recibir este reconocimiento, y de esa manera la UNICA no solamente lo reconoce, sino lo vincula a nosotros. La celebración de las terceras jornadas de la Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura también tuvo su lugar dentro de esta actividad, con el propósito de promocionar el mejoramiento de dichas habilidades en el contexto universitario actual. La Cátedra UNESCO es una red de investigadores latinoamericanos que estamos unidos en pro del desarrollo y de la lectura y la escritura en los pueblos latinoamericanos, para impactar directamente sobre la formación de docentes, alumnos, egresados, investigadores, sobre este problema que atañe a la sociedad latinoamericana y a la sociedad mundial. Y de esta forma culmina la sexta jornada de investigación, titulada Cultura de Paz y Fraternidad, llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad Católica Cecilio Acosta, en donde se le rindió un merecido homenaje al Dr. Antonio Pérez Esteves. A continuación cito una de sus más emblemáticos pensamientos. Solo mi palabra, unida a mi disposición de escuchar a los demás y a sus palabras, permite la construcción de un verdadero diálogo. Jennifer Barrios, Ecos Unicas.